Hola amigos, somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa os recomendamos dos libros: Viento del Este, Viento del Oeste de Pearl Svack y Un lugar llamado Libertad de Ken Follett. Pues comenzamos el programa. Y como bien ha dicho Lourdes, hoy os traemos dos novelas recomendadas que espero que os gusten. Bien, ¿qué tienes por aquí? Pues yo tengo Un lugar llamado Libertad de Ken Follett, este autor del que todo el mundo conoce. Ya tengo en mente más, un libro. Que no es este. Quien más y quien menos ha leído Los Pilares de la Tierra. Pero bueno, yo quiero presentaros este libro porque si no lo conocéis merece la pena que lo leáis. Un lugar llamado Libertad es una de las novelas que más me han gustado de Ken Follett. Y es una novela basada en... es una novela histórica basada en lo que es la minería en Escocia en el siglo XVIII. Mm, qué curioso. Un poco, pues, el protagonista, Malassie McCash, es un joven que viene de esa terrible situación en la que se encuentran los mineros escoceses y que intenta salir de todo aquello, de toda aquella pobreza, aquellos trabajos inhumanos. Y bueno, y es una aventura que sucede, pues recorre, luego lleva hasta Londres, luego bueno, es una aventura que le llevará hasta América y merece la pena mucho el leerla. Es muy romántica, también os lo digo. Si os gusta la novela romántica y no os atrevéis con la novela histórica, pues esta es una novela ideal para vosotros. Además, no es tan larga como a las que nos tiene acostumbrados últimamente Ken Follett. Pero en sí, a mí me gustó muchísimo, me enamoró esta novela y espero que también os guste a vosotros. Me gusta, porque tiene una sobrecubierta súper sí, bonita. Sí, esta, ¿no?, es una edición, yo no la leí en esta edición, hay muchas ediciones de esta novela porque ya tiene muchos años. Sí. Y esta en concreto es una edición del Círculo de Lectores que tiene una bonita sobrecubierta que tiene aquí, esto es un agujerito que tiene en la sobrecubierta. Ah, qué bien. En realidad es... Para la cadena que hay debajo. Muy bien. Sí, como las cadenas que sí les tienen aprisionados. Ah, sí, claro, muy evocador y sí, una alegoría. Muy sí, bien. Sí, 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 muy bien. Defensa un poco también de los derechos de los trabajadores. Muy, muy, muy recomendable. Muy bien. Pues oye, pues ahí anotada, seguro que muchos lectores no la habrán leído. Habrán leído otras cosas de que fuere, seguro, y esta no. Así que ya sabéis, tenéis un libro pendiente muy interesante. Yo os traigo un librito. Hoy más pequeño, pero que nada de pequeño tiene, porque es de una... Hoy os traigo un premio Nobel. Os traigo una escritora americana enorme de todos los tiempos, como es Pearl Svack, que fue premio Pulitzer, premio Nobel. Esta mujer que nace a principios del siglo... Bueno, nace a final del siglo XIX, pero su obra literaria es a principios del siglo XX. Y que fue esta mujer misionera, hija de misioneros en China, en la China esta casi colonial, allí viviendo detrás de la Gran Muralla, como se suele decir, y que cursó estudios en Estados Unidos y luego volvió otra vez se casó con otro misionero, a realizar sus funciones de misionera y también a realizar sus funciones y su vocación como escritora. ¿Y qué os traigo de esta escritora? Les traigo su primer libro, que fue Viento del Este, Viento del Oeste. Aquí, en esta es una edición muy, muy humilde la que tengo. Me gusta, es una edición de Plaza Janés, ya veis, con una sobrecubierta de acetato, muy bonita, pero es una edición pequeña, pero que está muy bien para leer. Las hay, bueno, como podéis comprender, de este libro hay 5.000 tipos de ediciones, no lo voy a decir. Y del libro, ¿qué os voy a decir de la escritora? Mira, si es que esta escritora es calidad, Pearl Svack es calidad. Recibe su premio Nobel por el detallismo, por el estilo preciso, por su... el preciosismo a la hora de escribir, y en una novela como esta, en la cual, que es lo que más a mí me gustó, se contrasta y se describe de forma perfecta lo que era la antigua vida en el imperio chino, esa antigua tradición, esa vida tradicional de los pueblos, del campesino, y el choque cultural con las nuevas corrientes modernas, con la modernidad que estaba llegando, esos vientos occidentales e incluso más modernos que estaba llegando al imperio celeste enclavado en esas tradiciones tan ancestrales. En esta novela Pearl Svack nos retrata ese cambio, ese choque cultural entre lo antiguo, entre la China antigua y la China moderna, que ella también conocía porque le gustaba mucho, era muchísimo especialista en Confucio, en tradiciones chinas, pues bueno, había vivido hasta la edad de los 40 años en China, os podéis imaginar. Así que os la recomiendo, una literatura un poquito densa,
también os digo, pero muy recomendable, una literatura de calidad. Viento del Este, Viento del Oeste, de Per Esbach. Esta es mi recomendación de hoy. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya tenéis dos libros más para leer, sí, que os recomendamos, como veis, de lo más variopinto. O sea, estamos trayendo libros, no estamos siguiendo ninguna, ni ninguna corriente moderna, ni ninguna, ni nos fijamos en nadie. O sea, os estamos trayendo lo que nos sale del corazón, de sí, nuestro gusto por la literatura. Los libros que más nos gustan, claro, que más nos han marcado por alguna cosa. Y que os sirvan como pequeño consejo para daros, incitaros a leer, ¿no? Libros que incluso hemos leído varias veces. Sí. Si no me lo he leído tres veces. Casi notas, si le estás desgastando. Bueno, y hablando de desgastando, el que voy a desgastar yo de tanto sacar es el dedo dorado. Dándonos un me gusta si os ha gustado este vídeo y suscribíos a nuestro canal. También activad la campanilla de notificaciones. Para que os lleguen todas estas novedades para que podáis leer. Sí, y ya sabéis, dos libros. Viento del Este, Viento del Este, Per Esbach y Un lugar llamado Libertad de Ken Follett. Adiós. Hasta luego, amigos.